Muy bien, amigas, hemos completado todo lo que corresponde hasta la vuelta número 7 por completo. Ahora vamos a tejer para esta parte 3 del video las vueltas que continúan. Pueden apreciar aquí, ya saben, esto es la espalda, parte delantera y los bracitos o las mangas. Vamos a continuar con nuestra vuelta número 8. De la misma forma van a tejer las 3 cadenas. Y ahora, de nuevo, vuelven a mirar su tejido. Esta base viene a ser esta. Entonces, vamos a tejer la siguiente vuelta, que es esta. Un relieve por detrás y su aumento. Ya saben, esto se tiene que llegar de 1, 2, 3, 4 hasta tener 5. Donde se teje 5, se aumenta un punto más para seguir tejiendo más hojas. Ahora, el punto que sigue entonces es en relieve por detrás, en el espacio es el punto alto. Vamos a la hoja, relieve y aumento. Punto alto en relieve por delante, el aumento. 2 cadenitas. De nuevo, punto alto. El relieve. Aquí ya saben, les mencioné en el video anterior, vamos a volver a tejer los 5 puntos en relieve. Aquí no se aumenta. Mientras cierras una hoja y tejes una nueva, se teje los 5 puntos por completo. Tenemos 2, 3, 4 y 5. Vamos a seguir reduciendo la hojita. Estos 2 puntos de la vuelta anterior, que ya son uno solo, lo vamos a tejer de igual forma, como si fuera uno solo. Punto alto en relieve por delante incompleto. Lo vamos a unir con el siguiente punto, igual de la misma forma. Ahí lo tienen, 2 puntos en disminución. Dentro tan solo vamos a tener 1, 2, 3, 4 en relieve. Porque los 2 que quedan, como esta unión, los vamos a reducir en uno solo. Ahí lo tienen. Ya saben, de la misma forma es para todas las hojas. Igual, este punto no se teje, pasan al siguiente punto. Y vuelven a repetir todo en relieve por detrás. Muy bien, estamos en la espalda. Completan, ya saben, no se olviden de estos aumentos. Dan la vuelta, la manga, que es el mismo punto, aumentan y llegamos a la parte delantera. Tejen todos estos puntos en relieve, ya saben, dejando un punto sin tejer, hasta aquí nada más. Muy bien, estamos en la vuelta número 8. Muy bien, estamos en la vuelta número 8, ya completé hasta esta parte. Ahí pueden apreciar. Este punto no se teje, pasan directo a tejer el relieve 1 y 2. Lo unen. Dentro tan solo vamos a tejer 1, 2, 3, 4 relieves. Los 2 que quedan, ya saben, los vamos a unir. Ahora, igual, vamos a volver a tejer los 5 puntos en relieve. Por detrás, 1, 2, 3, 4 y 5. Vamos a la hoja, el relieve, el aumento, 2 cadenas, de nuevo, punto alto y el relieve. Esto pertenece a la nueva hoja. Ahora, aquí volvemos a repetir, miramos nuestro tejido, un aumento, un punto en relieve. En el espacio, un punto de aumento y un relieve por detrás. Ahora la ramita, son 2 puntos en relieve por delante. Ahí lo tienen. Desde aquí ya todo es repetición. El relieve por detrás, el aumento. Ahora la hoja, el relieve, el aumento. 2 cadenas, el aumento y el relieve. Los 5 puntos aquí de separación de hoja en hoja. De nuevo volvemos a reducir los puntos de la hoja. 2 juntos y los que quedan dentro, 1, 2, 3, 4. Los dos que quedan los vamos a unir. Y los demás ya saben, este no se teje, pasan al siguiente punto. Muy bien, van a completar así toda la vuelta número 8. Tienen la manga y completan también la parte que nos falta de la espalda. Todo esto hasta llegar y empatar. Muy bien, ya completé toda la vuelta número 8. Ahí lo tienen, toda la vuelta número 8. Vamos a tejer ahora la vuelta número 9. Desde aquí otra vez 3 cadenitas y volvemos a repetir lo que tejí en esta vuelta, en la vuelta número 4, los 3 puntos. Eso vamos a aplicar primero los 2 relieves y antes de tejer la hoja, su punto de aumento en el espacio. Ahí tienen los 3. Ahora la hojita. Tenemos 1, 2 y 3 con el aumento. 2 cadenas, de nuevo el aumento y los 2 relieves. Ya saben, todas las hojas son en relieve por delante y los puntos entre ellas son en relieve por detrás. Aquí vuelvo a repetir los 5 puntos en relieve por detrás. Ahí lo tienen. Ahora vamos a reducir la hoja de nuevo. Este punto es uno solo, en relieve por delante incompleto, lo vamos a unir con el siguiente de la misma forma. Todo en uno solo. Dentro solo nos queda 1 y 2 en relieve. Terminamos igual con los 2 puntos juntos en relieve. Pueden apreciar poco a poco ya nuestra hoja, vamos a terminar. Igual, dejan un punto, pasan al siguiente en relieve por detrás y vuelven a repetir así. Estamos en la vuelta número 9, ya saben, lo mismo, aumentan la manga, los aumentos, llegan a la parte delantera hasta este punto, dejando 1. Estamos en la vuelta número 9, no se vayan a equivocar. Muy bien, estamos en la vuelta número 9, he completado hasta esta parte que les mencioné. Tengo este punto sin tejer, pasamos directo a la hojita y vamos a reducir los 2 puntos. Luego, los relieves que quedan dentro, 1 y 2. Los 2 que quedan igual, los vamos a unir. Ahí lo tienen. Ahora, los 5 puntos en relieve por detrás. 1, 2, 3, 4 y 5. Ahora, los puntos de la hoja en relieve por delante. 1, 2 más el aumento, 3. 2 cadenas, de nuevo el aumento y los 2 en relieve por delante. Hasta aquí tenemos los puntos de la hoja. Ahora los puntos de separación hasta llegar a la ramita. Primero el punto de aumento y luego los 2 en relieve por detrás. Igual tienen 3. Ahora los puntos de la ramita son 2, 1 y 2. Y ya saben, desde aquí volvemos a repetir todo. 1, 2 en relieve, el aumento serían 3. Ahora los puntos de la hoja. 1, 2, el aumento 3. 2 cadenas, el punto de aumento y los 2 relieves. Los 5 puntos entre hoja y hoja. Vamos a reducir los puntos de la hoja, estos 2 juntos y dentro tan solo 1, 2 y los 2 que quedan, por supuesto, los vamos a unir. Ahí pueden apreciar la misma cantidad de puntos es para todas las hojas. Este punto dejan y vuelven a repetir todo. Muy bien, estamos en la vuelta número 9, lo cual van a completar todo. Hasta llegar a empatar aquí. Muy bien, amigas, completé todo lo que corresponde a la vuelta número 9. Ahí pueden apreciar ustedes, vuelta número 9. Ahora vamos a tejer la vuelta número 10. Desde aquí, de nuevo, las 3 cadenas y comenzamos a aumentar estos puntos entre la ramita y la hoja. Tenemos 1, 2, 3 en relieve, más el aumento que va en este espacio serían los 4 puntos. Ahora vamos a los puntos de la hoja, ya saben, todos en relieve por delante. 1, 2, 3, el aumento 4. 2 cadenitas y volvemos a repetir lo mismo, el punto de aumento y los relieves. Ahora los 5 puntos entre hoja y hoja. Tenemos 1, 2, 3, 4 y 5 en relieve por detrás. Seguimos reduciendo nuestra hoja, este punto con el siguiente. Solo quedan 2 puntos, así que estos 2 de nuevo los volvemos a unir para que queden reducción. Ahí los tienen. Una vuelta más y terminamos toda la hoja por completo. Muy bien, de aquí dejan este punto, ya saben, todo en relieve por detrás. Ahí está, van a completar la manga hasta llegar aquí, dejando este punto sin tejer para completar nuestra hojita. Muy bien, estamos en la vuelta número 10. Ya llegué hasta esta parte. Aquí ya saben, este punto no se teje, pasan al siguiente, pero estamos en reducción. Unen 2 puntos y también los 2 que quedan. Ahí los tienen. Ahora los 5 puntos en relieve igual, hasta llegar a la otra hoja. Tenemos 3, 4 y 5. Ahora la hojita. 1, 2, 3, el aumento 4. 2 cadenas. Punto alto de nuevo. Con este son 2, 3 y 4. Ahí tienen los puntos de la hoja. Primero el punto de aumento aquí y luego ya tejemos los puntos en relieve por detrás. Con el aumento serían, tengo 2, 3 y 4. Ahora la ramita, 1 y 2. Y desde aquí volvemos a repetir, por supuesto, todo. Los relieves por detrás, 1, 2, 3, más el aumento son 4, no se olviden, tienen que ir contando de uno en uno. Ahora la hoja, 1, 2, 3, el aumento 4. 2 cadenas, de nuevo el punto de aumento. Con este serían 2, 3 y 4 puntos para la hojita. Continuamos aquí los puntos de separación de hoja en hoja, 1, 2, 3, 4 y 5. Cerramos 1, 2 puntos. Igual los 2 que quedan. Este punto no se teje, pasan al siguiente. Y así van a completar toda la vuelta número 10. Muy bien, amigas, tenemos toda la vuelta número 10 por completo. Ahí pueden apreciar ustedes. Ahora vamos a tejer la vuelta número 11. Igual van a tejer las 3 cadenas y aquí tienen que darse cuenta que ya hemos tejido 4 puntos. Ahora tenemos que tejer 5, pero cuando se teje 5 puntos, estos también se teje el punto alto para tejer ya nuevas hojas. Entonces esto primero aplicamos en el espacio el punto extra para nuevas hojas y recién los 5 puntos que corresponden aquí. 1, 2, 3, 4, en el espacio 5. Ahí los tienen, completo, 5. Completamos la hoja, 1, 2, 3, 4 y el punto de aumento 5. Dos cadenas, de nuevo punto alto y volvemos a tejer los puntos para la hoja. Y desde aquí de nuevo volvemos a tejer los puntos en relieve por detrás. 1, 2, 3, 4 y 5. Para terminar toda esta primera hoja, simplemente vamos a unir este punto con el último. Y cerramos por completo toda nuestra hojita. Ahí lo tienen. Toda nuestra hoja. Igual aquí dejan un punto, pasan al siguiente y vuelven a repetir el mismo paso a paso que venimos desde el principio. Completan la manga, aquí también llegan solo hasta este punto. Muy bien, van a completar así la vuelta número 11. Muy bien, estamos ahora en la parte delantera de nuestra prenda. Tan solo he tejido hasta este punto, ya saben, este no se teje. Pasamos a unir este punto con el último y completamos toda la hoja. Ahí lo tienen, todita la hoja. Aquí continuamos, por supuesto, los 5 puntos en relieve por detrás. Una vez que completan los 5 puntos, vamos a completar aquí también la segunda hoja. Igual. Esto ya está en su máximo aumento, al igual que en esta parte solo se aumenta hasta 5. Aquí tenemos los 5 puntos, dos cadenas, el punto alto y luego los relieves. Ahí está. Justo cuando terminan de aumentar esta hoja, y así las que sigan en 5 puntos, aquí también van a resultar cerrando por completo la hoja anterior. Muy bien, eso es para que les sirva como guía a ustedes. Aquí tengo que completar los 5 puntos. Primero el aumento y luego los relieves. Tenemos 2, 3, 4 y 5. En el espacio, punto alto, base para nuevas hojas. Ahora la ramita, 2 en relieve por delante. Ahí lo tienen. Y de nuevo aquí volvemos a repetir todo desde el principio. El punto alto, los relieves, 1, 2, 3, 4, el aumento, 5. Ya saben, aparte de este punto. Y luego recién los puntos para la hoja. Tenemos 1, 2, 3, 4, el aumento 5, dos cadenas. Otra vez en el mismo lugar, punto alto y los relieves. Desde aquí, igual todavía nos faltan los 5 puntos de relieve. Tenemos 2, 3, 4 y 5. Para cerrar esta hoja, unen los últimos 2 puntos. Desde aquí, ya saben, este no se teje, pasan al siguiente. Muy bien, van a completar así ya toda la vuelta número 11. Muy bien, amigas, he completado toda la vuelta número 11. Ahora vamos a tejer nuestra vuelta número 12. Ya tengo aquí las 3 cadenitas, las cuales se inician ahora. Igual, volvemos a mirar nuestro tejido, ya sea de aquí o también desde aquí. Este punto es base para nuevas hojas. Este es el primer relieve por detrás. En el espacio se teje la base para la hoja. El punto alto, dos cadenas y el punto alto. Y de nuevo, vuelven a mirar su tejido desde aquí. Y los 5 puntos, ya saben, los vamos a volver a repetir hasta terminar la punta de esta hoja anterior. Ahora esta, hasta que termine esta hojita, van a terminar los 5 puntos en el espacio. Entonces tenemos 1, 2, 3, 4 y 5 puntos. Ahí los pueden apreciar. De nuevo, vuelven a mirar esa misma fila y van a repetir todo lo que ya hemos realizado. Es reducir nuestra hojita. Hasta aquí nada más, máximo se aumenta. Estos dos puntos juntos en uno solo. Y luego los relieves. La misma cantidad igual van a tener. Tenemos 3, 4, 5, 6 y los últimos dos los vuelven a unir. Ya saben, eso ya hemos aplicado aquí. Ahora, como ya estamos en la segunda hoja, vamos a comenzar a dejar el punto desde aquí. Aquí ya no, aquí ya hemos terminado de dejar los puntos desde el principio. Hemos dejado uno, uno, toda la hoja, todo el contorno de esta hoja. Ahora aquí ya no, se queda así directo los puntos. ¿Dónde vamos a ir dejando? Desde las nuevas hojas que tienen, desde aquí por ejemplo, desde esta hoja y así, todas las que vayan a tejer. Este se deja, pasan al siguiente. Ahí lo tienen, tenemos 2, 3... y 4 puntos en relieve por detrás. Ahora, les acabo de mencionar, no vamos a dejar este punto de frente, como ya terminamos la hoja, desde el primer punto después de la hojita, comienzan a tejer los relieves. Ahí lo tienen. Muy bien, entonces, desde esta segunda hoja comienzan a dejar aquí los puntos, tal cual hemos dejado aquí. 1, 1, 1 hasta terminar la hoja. Esta por ser la primera hemos dejado desde abajo. Esta por ser la segunda y las demás desde la mitad hacia adelante. ¿Ok? Ahí pueden apreciar y de nuevo es lo mismo todo. Esto vuelven a repetir. Tejen la manga, no se olviden nunca de los aumentos para que el tejido crezca. Llegan a la parte delantera y aquí sí vamos a completar hasta el último punto nuestro relieve, porque el punto que vamos a dejar es este. Entonces hasta aquí vamos a tejer, pero nos vamos a pasar a tejer en los demás puntos también. En la hoja ya no hay nada que tejer, simplemente hasta este último punto, los puntos que están acá y dejando este. ¿Ok? Entonces es la vuelta número 12. Muy bien, estoy ya en la parte delantera de nuestra prenda, en la vuelta número 12, no se vayan a equivocar, por eso les menciono cada rato en qué vuelta vamos. Muy bien, les mencioné que teníamos que tejer hasta el último punto antes de la hoja. En la hoja ya no se teje nada. Pasamos directo al primer punto después de la hoja, tenemos 1, 2, 3, 4 en relieve. Ahí lo tienen. Hasta aquí se acabó la hoja y estos puntos ya pertenecen a esta parte. ¿Por qué? Porque aquí es donde ya vamos a dejar el punto. Este no se teje, pasan a reducir la hojita. Esto hacen de cuenta que es este punto. El punto que dejaron hacen de cuenta que es este. Entonces vamos a unir estos dos puntos en uno solo y seguir la secuencia de nuestras hojitas. Hasta aquí también ya ustedes pueden apreciar que todo va a ser repetición. Toda la hoja por completo, ya les he indicado cómo tejer. Toda la hoja por completo. Y ahora cómo van a seguir tejiendo las demás hojas, cómo van a aumentar y cómo van a llevar la reducción aquí, en la mitad de cada hoja de ahora en adelante. Ahí pueden apreciar, pero vamos a avanzar todavía un poquito más. Aquí tenemos la hoja, ya saben, este punto hacen de cuenta que es este. Van a mirar su tejido, tenemos los 5 puntos y la base para la hoja. Lo mismo vuelvo a repetir. Los 5 puntos en relieve. 1, 2, 3, 4 y 5. En el espacio, ya saben, punto alto, 2 cadenas, punto alto. El punto extra que tienen aquí es en relieve por detrás. Y ahora los dos puntos para nuestra ramita. Y como pueden apreciar, todo ya es repetición. Van tejiendo nueva hoja, van cerrando la hoja anterior. Desde aquí, de igual forma. Este es punto en relieve por detrás. En el espacio, no se olviden, base para nueva hoja. Y ahora los 5 puntos en relieve por detrás. 1, 2, 3, 4 y 5. Ahora reducimos nuestra hojita, solo los costados. 1, estos son los puntos ya que están dentro. 3, 4, 5 y 6. Estos dos últimos los juntamos. Ahora aquí de nuevo, este no se teje, pasan al siguiente. Y todos los puntos que tienen los vuelven a repetir en relieve por detrás. Aquí ya no hay nada que tejer, se pasan al primer punto de relieve. Y vuelven a repetir así toda la vuelta número 12. Les voy a tejer una vuelta más y luego ya vamos a continuar todo hasta que ustedes logren hallar su talla. Muy bien, ya tengo toda la vuelta número 12 por completo. Ahí pueden apreciar vuelta número 12. Voy a tejer la vuelta número 13, pero en sí esto ya es repetición. Y mucho más fácil de avanzar desde aquí ustedes su tejido. ¿Por qué? Porque ya les indiqué desde el principio hasta el final cómo tejer toda la hoja. Las demás hojas tienen la misma cantidad de puntos, la misma secuencia. Cuando comienzan a tejer una nueva hoja con esta base y el punto extra, justo se comienza a reducir esta primera hoja o la hoja anterior a ella. Lo mismo les va a pasar acá. Estamos tejiendo una nueva hoja y ya comenzamos a reducir. Eso quiere decir que la secuencia es la misma. Cuando llegan a este punto de la nueva hoja, la tercera hoja, a lo máximo que se aumenta, que es de 5, hasta más o menos por aquí, ustedes van a mirar su tejido y se van a dar cuenta que ya es hora de reducir, pero a la vez de tejer base para nuevas hojas. Y así puedan tener el largo y la cantidad que prefieran de las hojas. Sobre todo en las tallas. Por supuesto, esta talla es de adulto. La otra talla es de niñas. Aquí igual la secuencia es la misma, ya les he mostrado. De 1, de 2, de 3, de 4, de 5. Máximo los aumentos. Igual aquí. 1, 2, 3, 4, 5. Igual van a seguir todo. Entre lo que van cerrando la hoja anterior y tejiendo la nueva hoja, van a tejer 5 puntos en relieve todo, la misma secuencia. Una vez que completan ya, por eso también ya hemos tejido esta vuelta, donde la hoja ya no tiene nada que ver con el tejido. De frente recogen todos los puntos, donde ya van a comenzar a dejar el punto en esta parte donde reducen la hoja, y lo mismo va a pasar para las demás hojitas. Desde aquí, por ejemplo, de nuevo ustedes pueden mirar su tejido, tejen las 3 cadenas, pueden mirar desde aquí o desde aquí su tejido. Este punto es en relieve por detrás y el punto de aumento. Ese punto es esto. Ahí. Luego miran de nuevo su tejido. Corresponde los puntos de la hoja, el relieve y el aumento. 2 cadenas, punto alto, el relieve. Y lo que les mencioné, tejer los 5 puntos hasta terminar esta hoja. Tenemos 2, 3, 4 y 5. Volvemos a reducir. La reducción también tienen que ir viendo ustedes. A los costaditos de la hoja unen 2 puntos y dentro simplemente los puntos que quedan. 1, 2, 3, 4 y 5. Pero este ya tendríamos que unir con este. Ahí lo tienen, 4 y a cada costado la reducción. Lo que les mencioné, este no se teje, pasan al siguiente. Esto es lo mismo que hemos llevado la reducción aquí. Y continúan tejiendo todos los puntos que tienen como base, en relieve por detrás. Ahí está. Y de esta manera así van a completar toda esta vuelta, ya que es repetición. Y así, la siguiente vuelta les va a tocar de 3 puntos, de 4 y de 5. Completan y comienzan a tejer base para nuevas hojas. Muy bien, hasta aquí les voy a indicar hasta esta vuelta número 13, como les mencioné. Vamos a contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Hasta esta cantidad de vueltas, porque desde aquí ya vamos a avanzar hasta llegar a la sisa. Les voy a mostrar un poco más de lejos. Esto ustedes tienen que avanzar. Aquí les muestro cómo van quedando las hojas en la parte delantera y también en la parte de la espalda. Van a avanzar ustedes más hojas, la cantidad de hojas que les dé, dependiendo la talla. Ya sea para niñitas bien chiquititas, de 2, 3, 4 añitos, la edad que ustedes prefieran. Ya saben la manera cómo se saca la talla para esta prenda. La talla también para niñas más grandes y la talla de adulto. Yo voy a tejer este suéter, ya les vengo mencionando desde el principio, para la talla adulto, para mí. Ya depende si son talla S, talla M, talla L, XL, 12XL, la talla que ustedes necesitan. Sean delgadas, sean un poco más anchitas. Eso, acá ya he sacado bien el cálculo para que con este material de lana delgado, sobre todo, ustedes puedan hallar su talla. Ok, como yo ya hice una prenda, con seguridad les digo que igual les va a quedar. Por ejemplo, yo estoy tejiendo de adulto con las mismas indicaciones de niña. Eso quiere decir que esta talla de adulto me tiene que quedar igual como estoy necesitando sacar las tallas. Voy a avanzar esto hasta llegar a la sisa, más o menos por aquí. Se van a ir probando, más o menos por aquí. Y este ancho de brazo va a ser simétrico con el ancho de nuestro suéter o chompa. No piensen que les va a quedar muy chiquitito aquí y las mangas muy grandes. No, les va a quedar simétrico. Si son delgadas, igual. Aquí su brazo va a ser simétrico con su cuerpo. Aquí más o menos yo voy a tejer la talla L. Más o menos igual, me falta mucha distancia para el brazo y también para el cuerpo. Voy a avanzar. Esta es una prenda que en talla de adulto no he tejido, es para el video tutorial y también única prenda en la talla de adulto que estoy realizando. Como han visto, tengo la talla de niña. Igual, para la talla de niña, es desde 9 a 11 añitos. También el material es lana delgada, pero no es la misma marca. Y tampoco este suéter está tejido de la misma forma que les estoy indicando para el video tutorial. ¿Por qué? Porque yo quería sacar este punto que me quede súper, súper derechito en medio. Pero así haga al revés, al derecho, una vuelta, queda un poco inclinadito. Y también llegué a tejer esta misma prenda, pero para niñas de 1 o 2 añitos, igual, quedaba de la misma forma. Por eso es que ven la secuencia de las filas distintas a lo que nos está quedando aquí. Pero la secuencia, la cantidad de puntos en las hojas es la misma. Muy bien, lo que les mencionaba, van a completar esto ustedes. La sisa, que es esta, midiendo ya en su niña o en ustedes. Hasta dónde quieren más o menos que les dé esta parte. Por supuesto, si es un suéter, una chompa, tiene que ser flojo, porque dentro se ponen otra prenda y esto encima. Tiene que quedar flojo aquí. Igual, eso ya les va a quedar simétrico con el ancho de aquí, de esta parte, o del cuerpo. Lo mismo voy a avanzar. Aquí, por ejemplo, para niñas, desde que comencé he tejido 1, 2, 3 hojas por completo aproximadamente. Más o menos por aquí. Y unas vueltitas más aún, para recién poder cerrar. 3 hojas y medio será, más o menos por ahí. Pero tienen que medir ustedes, 3 hojas y medio. Aquí, si es para adulto, de seguro voy a completar 4 hojas y medio, sobre todo para mi talla. Pero eso a medida que voy avanzando les voy a ir mostrando. Ya saben, prenda única. Muy bien, hasta aquí entonces esta tercera parte de nuestro video tutorial del suéter en punto hojitas. Tienen que continuar y nos vemos en el siguiente video tutorial para ya separar las mangas en esta parte. Y también en esta, para tejer en forma tubular y sin empates todo lo que corresponde al cuerpo. Al final ya vamos a aplicar las mangas y también cómo ir reduciendo en esta parte para que nos quede bonita nuestra prenda. Aquí pueden apreciar, no hay empate. Aquí tampoco, no hay empate. Todo está en forma tubular. Muy bien. Eso ya se viene para los próximos videos tutoriales, incluso acá noten cómo he terminado. Ya no vamos a terminar con las 2 hojas, vamos a terminar en uno solo y al final el punto elástico para terminación de nuestra prenda. Si lo desean así en chalequito cerrado, igual. Yo aquí, como no me alcanzó la lana más que todo, tan solo apliqué el punto elástico, ni bien terminé la separación de los puntos para la manga. Pero para esta prenda ya de adulto voy a tejer el largo de las mangas. Muy bien, nos vemos en el próximo video. Ya saben, está publicado en mi canal de YouTube, Milagros Ena.